Hola chicos, bienvenidos una vez más a La Máquina del Tiempo capítulo 93. Vaya, 93 episodios chicos, ya faltan 7 episodios para concluir La Máquina del Tiempo de esta segunda temporada. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un videojuego clásico de 1984 llamado Urban Champion. Bien, ¿de qué se trata? Es un videojuego de lucha de dos jugadores distribuido por Nintendo en 1984. Este se inspiró en el título de Game & Watch de 1982, Boxing, también conocido como Punch Out, el cual fue el primer juego de peleas de Nintendo establecido en Nintendo Entertainment System, Family Computer y Arcade MSX, solamente establecidos. Pero es un videojuego de lucha en dos dimensiones de Nintendo, el cual fue un previo al juego de lucha de Street Fighter No. 2 de Capcom. El objetivo del juego es simple, es tirar al otro jugador dentro de un pozo de inspección de alcantarilla. Hay un límite de tiempo y el jugador tiene que tener un límite de resistencia, de los cuales están representados por números. Si el jugador tiene dos tipos de golpe, es que esto era fácil. Los dos tipos de golpes eran un golpe ligero y un puñetazo fuerte en el estómago o en la cabeza. El puñetazo ligero no empuja al oponente con relación al puñetazo fuerte que puede bloquearse, pero es más fácil bloquear el puñetazo liviano. Aunque el puñetazo fuerte envía al oponente tambaleándose hacia atrás, pero se pueden bloquear con facilidad con un poco más de tiempo para lograr. Por cada puñetazo lanzado, el jugador puede perder uno de resistencia. En las macetas de vez en cuando se caen de las ventanas o aparecen personas que las arrojan para que se calmen los pandilleros. Una vez que el jugador se golpee con la maceta, queda aturdido y no sabrá lo que tiene que hacer en ese estilo. Aunque los luchadores no son nombrados y solo un cambio de paleta de colores son de los personajes del jugador, ya estableciéndose en las diferentes fases. Un coche patrulla va pasando por 30 segundos, lo que provoca que los jugadores tienen que regresar a las posiciones iniciales y fingir que no está pasando nada. Aunque también Matt Pasamic de la compañía IGN denominó a Urban Champion como el peor juego de Nintendo alguna vez que ha hecho. Este juego nunca fue establecido en las arcades japonesas por muestras de sangre que eran muy brutales. Urban Champion fue lanzado para la Nintendo A-Rider y juego de la consola virtual de Wii, con una versión para Nintendo 3DS con nombre de 3D Classic Nintendo Entertainment Systems Games Urban Champion for Akira, o también por Akira, que este fue una remasterización en el estilo 3D de la consola. No más fueron establecidos entre sí, pero en una parodia de Adventures of Lolo, este juego también era muy conocido. No podía conocerse entre diferentes golpes entre sí. Pero bueno chicos, me despido desde aquí, espero que les haya gustado esta pequeña introducción de Urban Champion, y los veré para el capítulo número 94, que vamos a hablar de Star Force, un videojuego lanzado en América del Norte y en Japón por War en las salas recreativas de arcade. Así que recuerden, suscríbanse a Gasimon Defense, a Svartur Darken y a mi amigo Gasimon Defense en DeviantArt, y a mi amigo también Kisan Dark, el Novato Pro 550, Enrique 86, Tales to Fox en YouTube. Así que una pequeña dato se me ocurrió. Suscríbanse también a mi amigo Santi 334 por partner, porque ya no tiene el acceso a los follow en Twitch. Así que recuerden eso y se me cuidan chicos. Un fuerte abrazo. Nos vemos y
Cuídense mucho y ahí les dejo una partida de Urban Champion. ¡Nos vemos!